Bienvenidos a otro video y ahora le voy a hacer un video a Gringo. Gringo, I'm gonna try to explain you a video to you, okay? Look over here. Say hi. Hola. You got it, my friend. If one aeroplane is flying between Mexico and USA, half of the plane is in, is flying between Mexico and USA, right? And it blow up. And half of the plane is in Mexico and half of the plane is in USA. Where are they gonna bury the survivors? There'll be no survivors if it blow up. Oh, God. Now you're getting your by readers, huh? Yeah. So, el gringo la contestó. Voy a seguir preguntando a ver quién me contesta. Bueno, voy a ir aquí a preguntarle este. Oh, sí, mira. Gustavo, te voy a preguntar algo para YouTube. ¿Te puedo grabar? Venganse otro poquito más para acá. Ah, para los dos le voy a hacer la pregunta. Ok. Es una adivinanza, un... Mira. Si un avión va volando entre Estados Unidos y México, y el pasajero explota, ¿verdad? Explota el avión entre Estados Unidos y México. Y cae al piso, la mitad cae en México y la mitad cae en Estados Unidos. ¿Dónde entierran los sobrevivientes? En la tierra. ¿En la tierra? Ok. ¿Estás seguro? Ven acá, amigo. En la tierra. ¿En la tierra? ¿Dónde dices tú? En la tierra. ¿Dónde dices tú? En la tierra. Ok, ¿estás seguro? ¿Tu respuesta final? Sí, seguro. Ok. Se lo voy a decir otra vez. Va un avión en el aire entre Estados Unidos y México. Ajá. Explota. Ajá. La mitad cae en Estados Unidos, la mitad cae en México. ¿Dónde entierran los sobrevivientes? No hay sobrevivientes, ¿no? Ahora sí, ahora sí. No hay sobrevivientes. Oh, okay. Oh. Vamos a preguntarle a otro. No, tú ya te la sabes, yo no te pregunto. Bueno, pues ya le pregunté a dos y me lo adivinaron. Voy a seguir preguntando a ver qué me dicen, ok. Así que let's go.